los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Aquí estamos que no paramos, porque ya esto tiene otro color completamente distinto. Ya me está casi, estoy casi al 80% de que la diario esté ya a mi gusto. No está todavía, pero estamos consiguiendo. Señores, aprovechamiento al máximo de nuestro voladero. Aprovechamiento al máximo. ¿En qué consiste? Esto tiene cuatro puntos. Voy a explicarlo uno por uno. Muy importante, ¿eh? A partir de dos paredes se puede aplicar completamente fácil. Y como lo hago, en fin, vamos allá. Vamos a empezar. Primer paso, aprovechamiento en puesta de huevo. Es decir, vamos a empezar hoy concretamente. Hoy normalmente hemos echado unos pocos de pájaros que están por aquí, están listados. Este de aquí, ¿lo ves? El día 28, todo mochado, ¿no? Por ejemplo. Aprovechamiento, vámonos a la pared 40. 40, 40, 40, 40, 41, 40. Pues mirad. Aprovechamiento, 40. Le hemos metido cuatro huevos suyos, que son rojos, a la blanca, y hemos aprovechado la misma puesta para meterle tres albinos. Tres huevos de albino. Tiene siete huevos, es decir, tiene siete huevos. Y los tres albinos los hemos marcado con unos puntos para saber que son albinos. Como ya sabéis, para que me puedan sacar albinos, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Aprovechar los huevos que esté poniendo. A partir de cuatro huevos, poner hasta siete huevos tranquilamente sin que le pase nada a la para. A ponerle un punto y de raza. Por ejemplo, no mezclar blanco con rojo. Por ejemplo, rojo a la blanca con un mosaico, un topo, no sabemos qué estamos sacando, pero podemos sacar albinos con rojo a la blanca y ya sabemos que es lo que tenemos, y parcarlo siempre con un punto o de la pared que sea, ¿vale? Pues meter otros dos huevos que hayan puesto otra pared y aprovechamos la pared para que nos ponga más. Pues el primer punto, verificar huevos pisados. Otro, esto de hoy, estos los huevos pisados de hoy también. Hoy también lo hemos hecho. Vamos a buscarla donde está. Aquí está, los papelitos, yo estamos haciendo en un papel, muy bien, mirad. Aprovechamiento. ¿Dónde lo tengo, Juan? ¿Dónde lo tengo? Aquí. Aquí. Mira. Por aquí. Verificar huevos pisados. Mira. Huevos pisados. Hoy no, mira, los días 22. Día 22. ¿Lo ven? Mira. ¿Os acordáis que esto de aquí, lo que he pisado? Mira. Esto es lo que hemos metido, por ejemplo, aprovechamiento. Hoy estamos día 28, viernes 29, perdón. Hemos mirado la pareja que nos echamos día 24 y dos, tienen pisado 6. Vamos a poner que nos falte lo mismo, que tengamos albinos que estén pisaditos y que no hagan nada. ¿Por qué cogemos con esos albinos? Pues cogemos esos que estén pisados, que a lo mejor nos quedan dos. Mira, este es el ejemplo. Este de aquí. Lo menos. Este, por ejemplo, el día 20 de hecho, hay que mirarlo, el día 3 nos nace y tiene solo dos pisados, que es lo que hemos hecho, que ese mismo día, por ejemplo, teníamos albino y los albinos los hemos aprovechado y tiene dos pisados suyos y cuatro pisados albinos, así que tiene seis, lo que pasa es que hay que ponerlo, pero lo hemos metido hoy 6, que está apuntado por ahí, ¿vale? Esto tiene 6 y si nos saca 6 paros. ¿Qué pasa? Tendremos la para, no sé dos gastas, como tenéis otra puesta más de albino, ¿vale? Vámonos. Os disculpad, pichón anillado. Pues mirad, vámonos por aquí, que esto lo tenemos por aquí. Para 27. Mira por aquí como tenemos, que ya de todos modos, mirad, están cagando, que está aquí. Ya, por ejemplo, tenemos estos pichoncitos de aquí, que tiene 3. Pues vamos a poner que ese día, del día 20, nos nacían más pichones que están anillados. Vamos a poner día 20, da igual ya que sea amarillo o la blanca, que todo, porque los amarillos o las blancas ya sí se le pone 6, porque están todos anillados. Que nos quede, vamos a poner esta pared, por ejemplo, que están naciendo, lo que están poniendo, esta de aquí, y tengan por aquí, mirad. Estos son del día 19, mirad.
Está bueno. Que mira, aquí lo hemos hecho, mira. Día 19 y día 20, ¿vale? Para que lo sepáis, mira. Esta tenía dos pichones y esta tenía cuatro pichones. Está bueno. Lo hemos metido 220, 220 y 225. 225 de la 85. Es decir, ya sabemos que cuando salga esta paro anillado es uno de estos hermanos. ¿Lo veo, no? Y así tiene tres. Mira, aquí tiene tres. Súper hermoso, amarillo a la blanca. Súper bonito. Y aquí tenemos otros tres hermanos. Uno de ellos es de abajo y ellos tienen dos. ¿Lo veo, no? Más o menos hemos cogido el menos avanzado que está abajo para que se iguale. Y ya tenemos las parejas igualadas. Y así no las para, ni los machos se nos desgastan tanto, ni ahí tampoco. Tres y tres, que tenía cuatro y dos. Repartir pichones, que lo podemos meter hasta uno de estos color rojo a la blanca, porque es la misma alimentación, o mosaico, pero cuando estén anillados, porque sabemos perfectamente cuáles. Vámonos. Y cuarto, comida a los pichones, mirad, os lo voy a explicar porque está aquí. El ejemplo, mira por aquí, como vamos, mira, ese pajarito estaba medio muerto. Los padres no le daban de comer. ¿Qué es lo que hemos hecho? Directamente hemos echado los pichones aquí y está con los faeos, los hermanitos faeos. Y le están dando los padres, los mismos padres le están dando a comer ellos dos. Una pareja perfecta para mí. Estos dos, estos parejas de perfecta, le están dando de comer pichoncillo este. Ese pichón estaba completamente solo en el talento que ya hemos puesto que son malos padres. Esta es de aquí. ¿Ves? Estos son malos padres, con lo cual salen. Yo no quiero malos padres aquí. Me da igual que el padre o la madre, si uno de los dos no va a comer, fuera por muy bueno que esté. De aquí lo hemos cogido, lo hemos sacado y van para allá. Están poniendo, obviamente, pero ese pichón me lo ha abandonado. Tenía tres pichones, la ha quedado uno y me lo ha abandonado y se está muriendo de hambre. Allí le están dando a comer. Estos son unos padres increíbles. Y yo le daré de comer a eso. Y ya con eso. Cogemos los paros y los sacamos a tope. Mira, escucha cómo tengo los paros, escucha. Cuando no tienen pie, cuando no tienen de nada, escucha cómo están. Escucha, hierven. Hierven, está hirviendo. Y todo cargadito de pichones, todo cargado de pichones. Ahora sí. Ahora no diréis, no, estos nos han quitado los piejos, que todavía hay piejos, pero esto se ha reducido de 1000 piejos que a 10. Que todavía hay, pero esto se ha reducido muchísimo. Le hemos echado el Storm Mine, lo veo, ¿no? Por ahí. Un antifúngido de Come, de la marca Come, que no hemos gastado esos 10 botes. Y esto huele a menta. Y esto huele que aquí no hay pío, que ya no te zarta. Que por eso voy yo en tiranza, porque no te zarta, ¿eh? Pues señores, feliz viernes. Muchísimas gracias. Cualquier duda, la tienda del Canario, para todo lo que te haga falta, llamando. Juan no me pisa, Juan no sé qué, Juan tengo pío, Juan qué hago, Juan cualquier duda, para eso estamos mi equipo y nosotros para ayudarte. A que saque estos bonitos ejemplares, sea cual sea, somos campeones. Y un equipo de expertos somos para que nosotros podamos tirar el aviario. Muchas gracias, sin ti esto no sería posible. Muchísimas gracias, ya mismo haremos un sorteito, ¿vale? Guapos de la tienda, para todo el planeta Tierra que me está viendo y gracias por verme. Nos veremos la feria, veremos los mundiales, cualquier cosita, para eso estamos. Muchísimas gracias, feliz viernes y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra en YouTube. Un gran saludo, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.